destinado 100 millones de lempiras para atender a los 64 municipios más afectados y atender a las 76.000 familias con ayuda en alimentos y vitaminas para garantizar la seguridad alimentaria. ¿Considera usted que esta es una buena medida para ayudar a esta familia o es una mala medida? Okay. Y para terminar, el gobierno de Juan Orlando Hernández está destinado 1.500 millones de lempiras para el sector agrícola y así los productores del campo tienen garantizado financiamiento para sus cultivos. Además, consiguió que por primera vez en la historia tenga una tasa preferencial de 7.25%, garantizando así la reactivación del agro en Honduras. ¿Le parece que es una buena medida este logro o no le parece?